Para nosotros es sumamente grato estar en Colombia Mar 2019. Construir el futuro del país ha sido el objetivo principal del gobierno del presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien desde el pasado 7 de agosto nos entregó la responsabilidad de trabajar unidos sobre tres pilares fundamentales, la legalidad, el emprendimiento y con ello tratar de construir hacia el futuro equidad para todos los colombianos. Con esta premisa diseñamos y presentamos recientemente nuestra política de defensa y seguridad nacional que está fundamentada en cinco ejes de transformación y en siete objetivos estratégicos. Allí se establece que la innovación, la ciencia, la tecnología son aspectos fundamentales para avanzar en el proceso de transformación de la fuerza pública e internacionalización de nuestra base industrial de defensa y seguridad. Esta nueva visión del sector defensa se acopla perfectamente con el propósito de esta octava versión de Colombia Mar y sexto Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval, que busca consolidar a Colombia y especialmente a Cotecmar como polo de desarrollo naval, gracias a la experiencia adquirida en estos 19 años de existencia y a las capacidades desarrolladas para satisfacer las necesidades operacionales de la Armada Nacional en su misión de proteger la soberanía y luchar contra el crimen transnacional. Defendemos el azul de la bandera. Hoy, cuando le abrimos nuevamente esta ventana al mundo, recibimos con gran orgullo a la representación de 25 marinas internacionales, 47 compañías extranjeras, 31 empresas nacionales y 10 astilleros convirtiendo estos tres días a la siempre hermosa Cartagena de Indias como el puerto más importante del continente americano. Es además la sede del principal espacio académico, científico, de transferencia tecnológica. Para el fortalecimiento de la industria naval, marítima y fluvial, gracias al sexto Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval y al vigésimo sexto Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria. Desde el Ministerio de la Defensa y especialmente desde el Viceministerio para el Grupo Social y Empresarial GESED, Estamos fortaleciendo las capacidades del sector descentralizado de la defensa a partir de programas que estimulen la innovación empresarial y que permitan alcanzar la autonomía, competitividad, sostenimiento, renovación, modernización y desarrollo de bienes y servicios para la defensa y seguridad. En este sentido, avanzamos en el camino hacia la autosuficiencia estratégica del país articulada con los procesos de desarrollo empresarial que permitan el jalonamiento del crecimiento económico. Estamos fortaleciendo la competitividad empresarial del sector defensa, así como la ciencia, tecnología e innovación, sin olvidar que a diferencia de la mayoría de empresas de la industria, Colombia continúa teniendo de manera importante una base industrial de defensa y seguridad. Eminentemente pública, por lo cual requiere mayor preparación para enfrentar los mercados nacionales e internacionales con mayores y mejores estándares de calidad y atención al cliente. En el caso particular de Cotecmar, empresa líder en la región por el mantenimiento y construcción de buques civiles y militares hasta 5.000 toneladas de desplazamiento, así como la exportación de embarcaciones a Brasil, Honduras y otros países del mundo, tenemos centrados los esfuerzos en cumplir con la Plataforma Estratégica de Superficies PES, que como todos sabemos es el proyecto que le permitirá a Colombia reemplazar las fragatas de la clase Almirante Padilla gracias a las alianzas que se darán con grandes empresas inversoras internacionales. En el marco del proyecto PES, para nuestra Armada Nacional, se recibirá transferencia tele, eh, tecnológica por más de 400 millones de dólares, que permitirá al sector astillero adquirir capacidades que fortalecerán la oferta exportadora de Cotecmar. De esta manera, Colombia consolida su posicionamiento estratégico dentro de la región en temas de industria, seguridad y defensa. Esto nos ayudará a disminuir la brecha tecnológica de las fuerzas militares y aumentar sus capacidades operativas para enfrentar los retos tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad, con el reconocido valor y arrojo de nuestros hombres y de la mano con los avances científicos y tecnológicos que mejoran su precisión y efectividad, porque la victoria es de todos. Muchísimas gracias.